Buenos días, gracias por la presentación. Buenos días a todos. Como les comentaron, mi nombre es Andrés Duani, soy especialista en desarrollo de negocios de la oficina de Prom Perú en Londres. Y hoy vamos a ver cómo hacer negocios en el Reino Unido desde el punto de vista de las oportunidades y desafíos que brinda este mercado, tanto desde un punto de vista estadístico como de un punto de vista empírico. Y de la información que hemos podido recabar de estos meses y años de trabajo en esta oficina a cargo del SEC, señor Ricardo Romero, que en esta oportunidad no pudo estar. Pero, sin más, empezamos con la información. Aspectos generales del mercado. Ya muchos de ustedes deben conocer bastante bien el Reino Unido, pero para aquellos que no lo conocen tanto, es un país de Europa Occidental. El país está compuesto de tres naciones constituyentes. Entre ellas son Inglaterra, donde se encuentra la capital, Londres, Escocia, en el norte del país, Gales, e Irlanda del Norte, que es el único territorio del Reino Unido que se encuentra separado por mar. Existen muchas razones para conocer Reino Unido, por supuesto. Pero se le reconoce por haber sido el foco de uno de los imperios más grandes de la historia, el Imperio Británico, y que a lo largo de los años esta influencia ha ido quedando en los países en donde estuvieron, tanto a nivel diplomático como a nivel comercial, con muchos de los países con los que fueron en algún momento imperio, y esto influye, como vamos a ver más adelante también, influye en la forma en que los británicos hacen negocios con el mundo. Actualmente el Reino Unido tiene una población de casi 70 millones de habitantes. El país está relativamente centralizado en Londres, pero también existen algunas ciudades importantes fuera de él, como por ejemplo Birmingham, Glasgow, que se encuentra en Escocia, Liverpool, Bristol, Manchester y algunas ciudades importantes del centro del país como Sheffield y Leeds. La moneda de uso es la libra esterlina. Actualmente cotiza alrededor de 1,3 dólares por libra y es una de las economías más fuertes del mundo, con un PBI de más de 3 billones, billones hispanos, y actualmente la sexta economía más grande del mundo. A pesar de algunas dificultades que ha tenido en estos últimos años a raíz de la salida de la Unión Europea, los problemas con Rusia, aún así la economía del Reino Unido se ha mantenido relativamente fuerte, relativamente estable y se planifica un crecimiento de entre 2,5 y 3% para el año 2023. Además, es uno de los países más comerciales de Europa y esto, como les comenté anteriormente, tiene mucho que ver o está ligado a la influencia que ha tenido en el pasado en el mundo y que hoy también es parte de su economía. Se importa alrededor de 816 mil millones de dólares. Es el quinto importador a nivel global, a pesar de ser un país relativamente chico. Y también cuenta con una exportación importante de aproximadamente 530 mil millones, ocupando el lugar número 14. Como pueden ver, hay más importación que exportación de bienes, pero eso no necesariamente quiere decir que tengan un balance negativo, pues el Reino Unido es un proveedor de servicios muy importante que brinda principalmente a Europa, pero también a Estados Unidos y otros países del mundo, como servicios de consultoría, servicios de ingeniería, servicios de tecnología, etc. El Perú en 2022 fue el tercer proveedor más importante del Reino Unido de Latinoamérica, después de México y Brasil. Y vamos a ir a esto un poquito más en detalle después, pero tiene que ver mucho también con una exportación de unos años de gas licuado que ha impactado mucho las cifras. El Reino Unido comercia con todas partes del mundo, pero como les comenté,
tienen una gran influencia en aquellas zonas que fueron en algún momento colonias o que tienen alguna cercanía cultural. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales. Dentro de Europa, Francia y Alemania. En África, Sudáfrica es un socio muy importante, así como Australia, lo es en Oceanía. Y en Asia, India, China y, bueno, Turquía también por la cercanía son mercados muy importantes y compiten en muchos de los productos con los productos peruanos. Es un mercado altamente competitivo en ese sentido. Sin embargo, el comercio con el Perú ha ido creciendo en los últimos años y de hecho ha tenido un incremento exponencial en el 2021 y 2022, 55% de crecimiento solamente en el 22 versus una base ya el doble de alta que el año anterior, eso en términos de exportaciones, que también se ha reflejado en una balanza comercial muy positiva y un intercambio comercial que ha crecido importantemente con este país. En este caso, sí hay que recalcar que en el caso del año 2021 y 2022, más de la mitad de las exportaciones, estamos hablando de una partida que es el gas natural licuado. Y esto, principalmente a consecuencia de la crisis energética en Europa, el cierre del producto proveniente de Rusia, que ha hecho que se eleven los precios. Y al elevarse los precios, hace viable la exportación, a pesar de que el Perú es un país muy lejano, la exportación vía marítima de estos buques, los tankers, en donde llega el gas a Reino Unido, ya que es uno de los países que tiene plantas regasificadoras en Europa. No muchos de ellos tienen la infraestructura adecuada, el Reino Unido sí, y eso ha hecho que la relación con el Reino Unido se fortalezca a un punto que probablemente estemos en una de las mejores situaciones de los últimos años por la influencia que ahora empieza a tomar el Perú y que, a pesar de, como vamos a ver en la siguiente, ha caído ligeramente para el 2023, igual se posiciona el Perú como un país importante en temas de comercio exterior con el Reino Unido. Continuamos. Actualmente existen, o en el 2022, fueron más de 500 las empresas que exportaron y más de 450 productos o partidas provenientes de distintas regiones del país. De enero a septiembre ha habido una disminución en el comercio con el Reino Unido, pero nuevamente esto es engañoso porque se debe principalmente a variaciones en las exportaciones de gas natural. Y aún así, si lo vemos desde un punto de vista de tasas de crecimiento compuesto al 2023 de enero a septiembre, se pueden observar incrementos súper, súper alentadores del torno del 28% anualizado. Aunque sabemos que hay un impacto importante que vamos a ver en los próximos años, dependiendo de algunos indicadores como los precios de la energía, pueda mantenerse en el tiempo. En todo caso, lo que nos interesa aún más a nosotros es ver cómo se comportan las exportaciones no minero-energéticas, que es donde la gran mayoría de empresas peruanas participan. Y en ese sentido, el escenario es un poco más modesto, pero sí han habido años bastante buenos últimamente. El año 2021 ha sido un año récord en la historia del comercio con este país para las exportaciones no minero-energéticas, lo que se solía llamar las no tradicionales, pero incluyen todo el agro. En este caso, el 2018 fue un año relativamente bueno. Hasta 2021 había sido uno de los años más importantes en la exportación peruana al Reino Unido, pero los años de pandemia trajeron algunas dificultades y hubo un descenso tanto en el 19 como en el 20. Y a raíz del contexto internacional y la reactivación de los mercados, el 2021 sí explotó en cantidad. Un impacto muy fuerte por parte del agro, por ejemplo. Y 2022
ha mantenido la tendencia, aunque lógicamente no tanto como en un rebote importante que tuvo el 21. Para este año tenemos al mes de septiembre 300 millones de dólares de exportación y el número, el índice que estamos poniendo arriba de cada barra indica el porcentaje sobre el total de exportado al año. Quiere decir que en 2019 los 287 correspondieron al 64% de lo que se terminó exportando a fin de año. Y en el caso del Reino Unido de este año, si promediamos lo que se llama el pace o la velocidad de venta, se puede proyectar que podríamos estar en torno a los 415 hasta los 470 millones de dólares de exportación no tradicional para el término del año 2023. Esto definitivamente depende de algunas variables. Lo más probable es que estemos en algún punto cercano al 2022 manteniendo manteniendo el momentum del último año y con algunas perspectivas de crecimiento también para el 24. Es importante notar que la exportación no tradicional está muy, muy concentrada actualmente en el sector agro. Como pueden ver, representa alrededor del 80% de las exportaciones no tradicionales. En el 2022, estas llegaron a los 356.54 millones de dólares, siendo por amplia diferencia el sector de mayor preponderancia en las exportaciones peruanas. Sin embargo, existen también exportaciones interesantes en el sector químico, en el sector pesquero, en el sector textil y en menor medida otros sectores más específicos. Y vamos a entrar un poco más a detalle en cada uno de ellos. Pero antes, es importante recalcar que una gran parte de las empresas que logran exportar al Reino Unido son empresas grandes, 64% de estas en el 2022 son empresas grandes. Y esto por las dificultades que comentamos inicialmente. Es un país súper competitivo. Es un país que no está cerca del Perú y, por lo tanto, tiene ciertas complejidades logísticas. Y, además, es un país con el que no se había tenido antes una cercanía cultural muy, muy importante, ¿no? Como, por ejemplo, es el caso de España. Incluso otros países del continente europeo como Francia o Alemania tienen alguna influencia mayor para empresas tal vez un poco más pequeñas, medianas, pequeñas. El Reino Unido fueron 64% grandes, pero el grueso del monto exportado fue de empresas grandes. Ese es el 95%. Esto en términos de monto. Y esto se debe principalmente al sector agro nuevamente y específicamente a las frutas y vegetales frescos que son exportados por grandes empresas peruanas. Sin embargo, existen muchas oportunidades también en otros rubros que están siendo aprovechadas, pero en menor medida por empresas de tamaño más pequeño. Entrando más a las tendencias y yendo más específicamente por sector, en el caso de agronegocios, del 2019 al 2021 se había recuperado el momentum perdido que se había logrado en el 18. El 18 fue un año nuevamente bastante bueno en general. Y a raíz de la pandemia cayó un poco, pero se recuperó muy fuertemente en el 2021. A la fecha, este año, el sector de agronegocios se encuentra casi a la par y se podría pronosticar un desempeño similar para fin de año. Los principales productos exportados, como pueden, fueron arándanos, paltas, uvas frescas y café sin tostar. En el caso del café, hay un factor de precio muy importante, pero también ha habido un incremento en volumen. En el caso de las otras frutas, el Perú ya se ha posicionado como un jugador
importante o de los más grandes en el segmento de arándanos frescos, por ejemplo, o de paltas frescas, es uno de los principales exportadores, incluso también de uvas frescas. Y esto es bueno por dos motivos. Es bueno en sí, porque la exportación ha crecido, pero también es bueno porque el comprador o el importador británico ya tiene en el radar a los exportadores peruanos. Saben de la calidad de los productos, sobre todo en el caso del agro. Conocen la calidad y conocen la forma de hacer negocios. Cada vez están más expuestos a ellas, lo que también da oportunidades para nuevos negocios. Entrando un poco más a detalle los agronegocios, tenemos algunas divisiones o líneas de productos que manejamos, como las frutas frescas, y como ven, esta representa la gran mayoría de la exportación de agronegocios con 273 millones, es el 77%, versus un café y cacao juntos de 17%. Productos procesados y conservados en 1%, y los congelados 5%, productos funcionales 1% y menestras. Acá hay algunos puntos interesantes por resaltar. Si bien en el caso de los frescos somos ya una potencia y somos en algunos de los productos los más importantes exportadores en el mercado, aún queda mucho espacio para otros sectores, como por ejemplo el de los procesados y los conservados. A pesar de que somos uno de los exportadores más importantes de alcachofas procesadas, por ejemplo, en el mundo, al Reino Unido la exportación es muy baja o nula. Y ahí hay mucho, mucho espacio para seguir creciendo. Claro, evidentemente en el segmento o en la línea de procesados y conservados tenemos una competencia dura de otros países europeos, como por ejemplo pueden ser España, Francia, Grecia, que también tienen productos procesados bastante buenos, pero el Perú cada vez se posiciona mejor y puede competir de igual a igual en muchas de estas categorías de productos. Otra de las líneas que hemos visto bastante interesantes es la línea de congelados, y esto porque hoy en día ha crecido el consumo, o sea, hay un tema de demanda, crece año a año. Crece también el consumo de congelados, no solamente en el canal HoReCa, en el canal de restaurantes, sino en consumo minorista. Se han puesto muy de moda los envases congelados listos para las casas, en cantidades de retail, en cantidades de minoristas. Y eso también ha elevado la demanda por estos productos. El caso funcional no ha sido de los mejores años. De hecho, tiene altos y bajos, pero en los últimos 4 años el promedio ha sido decreciente, así como la tasa anual de crecimiento de los últimos 4 años ha sido baja. Pero no descartamos que hayan algunas oportunidades que se puedan aprovechar en productos de moda. El problema con estos productos es que muchas veces pasa la moda y cae el consumo y cae la exportación. Pero hay algunas oportunidades que se pueden tomar de esta línea. En el caso de las menestras también es bastante interesante, sobre todo aquí estamos hablando del frijol canario, que es una de las exportaciones que ha venido creciendo con bastante rapidez y de manera sostenida en los últimos años, y definitivamente es una línea a la cual poner la mira, ¿no? Es uno de los productos o una de las líneas que podríamos explotar un poco más en el mercado. Así, nosotros hemos identificado algunas oportunidades interesantes en el agro. Como les comentamos, las frutas congeladas es una de ellas. En el caso de los frescos, hay potencial para identificar nuevas frutas de ingreso, como por ejemplo lo fueron la granada, los higos, incluso los dátiles, que hasta hace unos años no se exportaban y en los últimos 3 ha empezado a crecer la demanda, pero también la oferta desde el Perú de estos productos, y se han empezado a comercializar bastante bien. Y en ese sentido es importante estar al tanto de las tendencias,
Por ejemplo, la pitaya, por ejemplo, podría ser un producto que empiece a ser demandado aún más. Las piñas, pero tal vez en algunas presentaciones no necesariamente frescas, pero pueden ser procesadas o deshidratadas. El otro segmento de productos que conversamos fueron las conservas. En este caso, tenemos los pimientos, el pimiento piquillo, el pimiento morrón. Los espárragos ya están bastante bien posicionados, pero las alcachofas no, por ejemplo. Las aceitunas tendrían algún nicho también, aunque es súper competitivo. En ese caso, tienes mucha competencia de Europa. Pero hay algunos productos que se pueden explotar. Y tal vez en un segundo nivel habrían oportunidades para crecer un poco en nueces y castañas, crecer en chocolates y derivados de cacao. Sobre el chocolate, de hecho, ha habido un crecimiento importante de la exportación, pero se debe principalmente a una empresa que ha logrado adquirir un contrato importante de marca blanca que ha subido la exportación. Pero existen algunas oportunidades más focalizadas en estos segmentos que podrían ser capturadas por exportadores peruanos. Y, por supuesto, las comidas preparadas y los snacks, tanto para, o principalmente para marcas blancas, porque este país se consume mucho snacks y muchas comidas preparadas. Y, quién sabe, también para ingresar con una marca propia. Esto es algo bastante desafiante, efectivamente, pero hay países en Sudamérica que ya lo han hecho. Por ejemplo, en el caso de Colombia e incluso Ecuador, han colocado algunos productos con marca en anaqueles de supermercados, tanto independientes como de las grandes cadenas, lo cual da una buena señal de que es posible hacer y que en algunos casos los exportadores peruanos podrían entrar de la mano tal vez de un agente, de la mano de un distribuidor comercializar sus productos con marca. Pero efectivamente este es un nicho que se debe trabajar mucho más y que no es para cualquiera, porque es un mercado bastante competitivo el de los snacks y las comidas preparadas. Pero existe y es bastante atractivo. Es un mercado muy grande que crece en el Reino Unido. Aquí, nuevamente, resaltando algunas de las cosas más importantes, las frutas congeladas, las nuevas frutas frescas secas y las conservas de verduras, que un poco ya lo comentamos en la diapositiva anterior. Pero si entramos específicamente a las estadísticas, hemos visto crecimientos importantes tanto en las frutas congeladas como las frutas frescas nuevas, lo que les comentaba, los higos, los dátiles. Incluso en las conservas de verdura se han recuperado bastante. Si bien no están al nivel de 2019, la recuperación, como pueden ver, la forma en U que generan las barras, da un indicio de que este segmento podría estarse reactivando y estarían viendo algunas oportunidades nuevas de colocar producto. Obviamente que existen ciertos desafíos, ¿no? Existen desafíos por parte de la competencia de países como Italia, Francia, Países Bajos, España. Pero oportunidades hay y, como pueden verse en las estadísticas, es una línea que se ha ido recuperando y que podría ganar aún más territorio en el futuro. Sobre el tema agro, ¿cuáles son las tendencias tal vez macro que más se comentan en el Reino Unido, tanto más de forma ya empírica, en conversaciones con retailers, en conversaciones con distribuidores? Podríamos resaltar tres. Primero, que a raíz del contexto internacional de los últimos años había un incremento importante en los costos de vida en el Reino Unido. Si no me equivoco, la inflación estuvo en torno al 8% en los últimos 2 años, que es bastante. O sea, los precios de los alimentos han incrementado. Y esto es un factor que va a impactar y que impacta definitivamente en la demanda y en la forma en que se consume dichos productos en el mercado. Es algo que hay que tener en cuenta porque es importante ser competitivo. Si bien es un mercado que acepta precios más altos por las fortalezas económicas que tiene, hay que tener en cuenta que en los últimos años los precios han subido y que
esto puede afectar a el salario disponible para ciertos productos que pueden estar principalmente en la alta gama. Luego tenemos las dietas vegetarianas y veganas, que es una constante, no solamente en el Reino Unido, pero definitivamente en el continente europeo. Es una tendencia que crece año a año y al cual el Reino Unido no es ajeno, ¿no? Y esto, de hecho, sí favorece a la cadena comercial del Perú, ya que tenemos una gama de productos muy interesantes, obviamente desde el punto de vista de agro, y que se pueden trasladar también a lo que comentábamos anteriormente, que son las comidas preparadas. Y en este caso existe una oportunidad, tanto desde el punto de vista de la marca blanca como marca privada, para entrar y atacar ese segmento de mercado. Finalmente, otro tema que también no es único para el Reino Unido, pero que sin duda es muy importante aquí, es la sostenibilidad de la cadena productiva. Y esto a todo nivel, no solamente desde un punto de vista de huella de carbono, sino sostenibilidad también en cuanto al trato del campo, al trato de los trabajadores, a la cadena comercial, a la transparencia. Es un concepto que en realidad está englobando varias ideas y que en el mente del consumidor británico es importante. Lo curioso en ese caso es que hay que saber diferenciar los diferentes tipos de sostenibilidad. Como les comentaba, en algunos casos pueden ser huella de carbono, en otros casos puede ser manejo sostenible del medio ambiente, en otros casos puede ser transparencia, o en otros casos puede ser condiciones laborales. Diferentes consumidores pueden preferir una u otra, pero como concepto general es algo a lo que está tendiendo el mercado. El sector pesca es uno de los sectores más volátiles para el mercado del Reino Unido, y eso no es ninguna sorpresa, ¿no? Es un mercado volátil en general para el mundo, porque depende mucho de la oferta, más que la demanda. La demanda casi siempre va a estar relativamente pareja, pero es la oferta la que cambia y hace que varíen los precios de los productos importantemente, y hace que algunos productos sean más o menos atractivos. Y eso ha pasado también en el caso de Perú. El Perú, a pesar de ser un muy, muy importante proveedor, por ejemplo, de langostinos y de conchas de abanico en el mundo, no es un mercado al que ha podido ingresar con mucha fuerza. Solamente, tal vez para, como se dice, llenar los espacios de oferta no satisfecha. En este caso, el mercado del Reino Unido se basa principalmente en los productos de conservas, como los atunes enteros y las anchoas. Y en este caso sí existen dos o tres empresas peruanas relativamente grandes que han logrado establecer una cadena constante de suministro al mercado, pero más allá de esos no hay una presencia muy constante. Como vamos a ver aquí, si lo dividimos por línea al 2022, las conservas, en donde entran el atún y las anchoas, son el 77% de la exportación, y otro 20% son los aceites. Entonces, en realidad, los productos bandera, los productos congelados, los productos curados, no han logrado entrar al mercado de una manera consistente. Como ven en el gráfico de abajo, si lo trasladamos a los últimos 10 años, ha habido momentos buenos, como en el 2012, ha habido momentos bajos, como del 15 al 17, luego se recupera en el 19, cae en el 20. El tema es tan difícil que cuando estuvimos haciendo los números, si vemos los promedios de crecimiento a 4 años o la tasa anualizada a 4 años o incluso la tasa de 10 años, no es algo que nos dé mucha información, porque básicamente si lo ves a 10 años estamos prácticamente estables, pero no es que haya sido una estabilidad, sino que han habido picos en diversos años que han afectado las estadísticas. Y desde el punto de vista más empírico, también ha sido bastante difícil encontrar distribuidores o compradores
que estén buscando salirse mucho de sus proveedores actuales o habituales. Aunque sí hay que reconocer que países como Ecuador, por ejemplo, han logrado ingresar muy fuertemente en el segmento o en la categoría de los langostinos congelados, como vemos aquí. Y por eso los ponemos como oportunidad. Hay una oportunidad, sí, en conchas de abanico, principalmente porque se ha dejado de consumir gran parte de la producción que venía de Francia. Ha caído mucho. No sabemos exactamente si esto se va a mantener en los próximos años. Puede que haya habido un shock por el Brexit, pero habrá que observar más adelante cómo evoluciona para ver si es que realmente hay una oportunidad ahí. Pero esa caída de la exportación de Francia ha hecho que se empiecen a exportar montos de Perú a Reino Unido. No son muy grandes, pero sí hay algunos incrementos. En el caso de los langostinos, no se ha llegado a concretar la cadena aún, pero como les comentábamos, sí que países como Ecuador, incluso Argentina, han empezado a posicionar productos. Por lo que definitivamente queda la oportunidad abierta y es cuestión de trabajar tal vez de largo plazo un contacto comercial. Como les comentábamos, tenemos las conchas de abanico y los langostinos congelados como oportunidades. Si bien el crecimiento, como ven en los gráficos, no ha sido tan constante. Si bien, por ejemplo, las conchas de abanico, si bien crecieron del 18 al 21, luego cayeron en el 22. Pero hay una tendencia y es un segmento o es un sector en donde un buen contacto bien desarrollado puede traerte beneficios a largo plazo, pero es importante trabajar el largo plazo con los distribuidores, como vamos a ver más adelante en otras láminas, lo que hay que hacer con las relaciones con ellos. Pero en este caso existe la potencialidad y creemos que es importante seguir explorando. Los langostinos han sido erráticos. Hubo exportación en el 18, 2 años sin exportación. Luego hemos visto alguna recuperación en el 22, pero suelen ser temporales. Solamente cuando les falta producto, van y lo buscan a mercados un poco más lejanos o menos habituales. La idea ahí es empezar a generar esa relación de largo plazo, que puede ser que no funcione en el primero 6 meses o un año, que un contacto hay que desarrollarlo probablemente de 1 a 2 años para que empiece a dar algunos frutos. Tendencias claves de este sector: la sostenibilidad, definitivamente. Y dentro de sostenibilidad también la trazabilidad del producto. Es importante tener las certificaciones para el mercado. Es un mercado muy, muy regulado que depende mucho de las certificaciones. Otra tendencia es al consumo de enlatados y las conservas. Y esto podría incrementarse también si se mantienen los costos de los alimentos altos. Puede que sea un bien sustituto y que empiece a tomar parte de la demanda de otros productos marinos que tal vez venían congelados o frescos, empiecen a pasar parte de esa demanda a productos enlatados y conservas. Pero nuevamente, entrar a ese mercado es retador. Las empresas que están ahí son, como digo, son una, dos que son grandes, que tienen la capacidad para desarrollar un mercado ahí, pero el mercado evidentemente existe. Y en tercer lugar, el incremento en el uso minorista de congelados. Esto también es algo que pasa en el agro y está pasando en la pesca, y es que cada vez más uno ve en los anaqueles minoristas, en un supermercado o un mercado independiente, presentaciones que son destinadas a consumidor final, pero en congelados, en productos congelados como los filetes o los langostinos congelados, incluso las conchas de abanico también congeladas. Esas son tres grandes tendencias que están ocurriendo en el sector de pesca. Pasando al sector textil, evidentemente es uno de los más importantes para la exportación peruana por la cantidad de empresas que se dedican a esto y la calidad de las fibras que tenemos, la calidad del producto y el valor que se le agrega. Sin embargo, el Reino Unido ha sido un mercado bastante difícil en este sentido en los últimos 5 años. Y de hecho, podemos
podemos incluso remontarnos a los últimos 8 años y la tendencia no ha sido tan beneficiosa como queríamos. Y, sin embargo, existen algunos nichos de mercado que son interesantes y que se deben continuar explorando. Aquí, evidentemente, las prendas para vestir como prenda no han crecido en el último año. Son la mayor parte de la exportación, pero no ha crecido mucho en el último año. Y, de hecho, del 18 al 22, el crecimiento ha sido bastante bajo. Estamos prácticamente manteniendo lo que tenemos, pero sin crecer demasiado. Y alguna de los problemas o los desafíos que hemos tenido en este sector es que a raíz de las disrupciones por la pandemia, muchas de las empresas que compraban este tipo de productos como los suéteres, las pijamas de alta calidad, las prendas para bebés, han decidido mantener sus cadenas de suministro más cerca. Y en ese caso, preferir productos que vienen principalmente de Turquía, de España y de Portugal, que son países que tienen un producto bastante bueno, de alta calidad, que de hecho compite con la calidad peruana, porque el producto peruano, lógicamente, que es de una calidad alta, pero que además se encuentran más cerca. Y a pesar de que la mano de obra pueda ser un poco más cara, los costos logísticos compensan ligeramente y han preferido también, por un tema de riesgo de suministro, mantener algunas de estas cadenas más cerca. Sin embargo, existen todavía estas oportunidades. Existen oportunidades en la alta gama, específicamente en los suéteres y cadenas de punto, tanto de algodón como de otras fibras como la alpaca. En las pijamas, también en los vestidos para mujeres. Pero lo que hay que tener muy en consideración en este caso es que muchas de las oportunidades que se presentan en este mercado van a ser muy granulares. Es decir, van a tener muchas empresas, porque hay muchas boutiques o marcas pequeñas que quieren productos de alta calidad, pero van a exigir mínimos bajos. Entonces, uno no puede entrar pensando que va a vender, no sé, 5,000 por color, por estilo, sino montos mínimos más bajos y que van a tener una rotación más alta. Igual existen estas oportunidades y sobre todo se pueden aprovechar por empresas tal vez que tengan esta flexibilidad y que puedan hacer más a la medida, que sean más personalizados y de alta calidad. Nosotros hemos venido trabajando, por ejemplo, el sector de las prendas de algodón para bebés. Y es un sector que tiene mucho interés, que en donde la historia del producto cuenta, es muy importante, y que ha logrado atraer a varios de los importadores, principalmente de las boutiques, están interesadas. Pero no es un mercado tan amplio que pueda dar oportunidad para todas las empresas. Así que, de cierta manera, es bastante competitivo. Y en este caso específico se compite mucho con Portugal, por ejemplo, con Portugal y España. Pero las empresas peruanas tienen las capacidades para entrar al mercado, sin duda. Ahora, es importante resaltar el profesionalismo de la operación, porque en este caso las empresas de alta gama no van a tolerar muchas imperfecciones en la producción. Y eso a veces, y ya nos ha pasado antes, ha sido un problema luego de hacer el contacto comercial. Y hacer estos contactos comerciales es bien, bien difícil, por lo que uno tiene que tener muy consciente la calidad de lo que manda y la estandarización, ¿no? 3 tendencias importantes del sector. 1, el uso de materiales sostenibles. Nuevamente, el tema de la sostenibilidad toma mucha importancia aquí, sobre todo por la comunicación de la prensa que ha habido en los últimos años sobre el impacto del sector textil para el medio ambiente, y por lo tanto es importante tener capacidades para o dar ciertos seguros sobre la,
la forma en que se está manejando la cadena de producción, que sea de una manera sostenible, que se puedan usar algunos productos incluso orgánicos, si bien nosotros no exportamos mucho algodón orgánico, si es en el tema de la alpaca, es importante tener mucha claridad sobre los procesos y trazabilidad sobre de dónde viene el producto, cuál es la historia de ese producto y tener algunas certificaciones, sin duda, que apunten hacia la sostenibilidad del producto. El segundo punto, y es lo que conversamos hace un momento, es lo que le llaman el nearshoring o acercamiento de las cadenas de suministro. Si bien esto parece un punto negativo, lo cierto es que gran parte de esta tendencia viene con relación a la producción que se hacía en Asia, porque causó muchos problemas al tener muchos cierres y además al tener un contexto político relativamente complicado, han decidido mantener algunas de las producciones más cerca de casa en Europa, pero esto podría también ser una oportunidad para algunos productos que vengan del Perú, porque de cierta manera la región o el país, con las dificultades que tiene, sigue siendo bastante estable. Y el tercer punto es los mínimos, ¿no? Mínimos pequeños y flexibilidad, que esto ya no es algo nuevo, esto viene de hace unos años, pero sigue siendo importante para los compradores y para el sector. Ahí, como les comentamos, algunas de las oportunidades interesantes que hemos visto y desempeños interesantes son las pijamas para mujeres y niñas, que han venido creciendo por lo menos en los últimos tres antes del 2022. Los suéteres, los jerseys y cardigans de diferentes fibras. En este caso, se puede utilizar mucho la fibra alpaca, teniendo en cuenta el tema de la sostenibilidad, que es muy importante, y la historia detrás. Y las camisas, los t-shirts, camisetas de punto, han ido creciendo ligeramente, pero es algo en donde tendríamos que favorecernos del nearshoring, pero en vez de que los hagan en Europa, buscar jalarlos más para la región. En este caso, sí, yo diría China ha perdido bastante espacio, al menos en los últimos dos años, pero existe todavía el reto que pueda recuperar el volumen. Tendríamos que ver cómo se desarrolla el contexto en los próximos años. Las manufacturas diversas aquí en el Reino Unido ofrecen, es difícil verlo como un solo sector, eso porque hay una línea de productos muy amplia que manejamos en este sector, pero por lo general en los últimos años, digamos, si lo vemos desde el 2018, se ha mantenido relativamente estable. Si lo vemos post pandemia, hemos tenido una recuperación importante. Y también se está trasladando esta recuperación al año 2023. Como pueden ver, tenemos un crecimiento de enero a septiembre de 18%, pero va a depender mucho de cada producto. En este caso, algunos de los productos más importantes de la categoría son el óxido de zinc, que se ha beneficiado bastante de las disrupciones en las cadenas logísticas de Euroasia, de Rusia, porque es un reemplazo. Se utiliza para diferentes cosas, se utiliza para fertilizantes, etcétera, que han escaseado de cierta manera. Los aceites esenciales también se han beneficiado bastante de algunas disrupciones en las cadenas y el Perú ya es un proveedor importante. De hecho, es uno de los más importantes proveedores de estos aceites esenciales. Y si bien existe la presentación que vemos ahí, es una presentación retail, minorista, la realidad también es que gran parte de lo que se exporta es industrial, ¿no? Es el producto que viene derivado de las agroexportadoras de limones, que acá le dicen pues lime, pero que luego las reprocesan o las procesan y las exportan como aceite también, principalmente para la industria alimenticia, como saborizante. El terephthalato de etileno, que también se está exportando, lacas colorantes, hay algunas tendencias sobre lacas colorantes favorables, aunque en general no ha habido una clara tendencia en eso. Sobre estos, son productos que se tienen que explorar uno a uno. Y acá tenemos un poco más de información. En la línea de proveeduría de la minería
e insumos, en donde en realidad estaría entrando el óxido de zinc, se ha crecido bastante, pero es porque hay algunos productos que pesan mucho, como el de los químicos, ¿no? Autopartes son exportaciones esporádicas. Los aceites esenciales han crecido mucho, y eso que ya éramos un mercado o ya éramos un proveedor importante, pero en el último año ha ido creciendo y se ha solidificado la producción. El tema de los colorantes naturales es un poquito aleatorio, va arriba y abajo. Hay una tendencia en el tema de colorantes naturales a ir más por el producto con el color original. Esto por temas de que se percibe como que es más saludable. Pero en todo caso, dentro de los colorantes, los naturales se están prefiriendo a los sintéticos, ¿no? En este caso estamos hablando de la del carmín cochinilla, que es un producto que ya el Perú lo exporta hace mucho tiempo. Otro punto resaltante son algunos materiales para la industria y la construcción, no necesariamente para la construcción, en este caso, por eso pongo a las antracitas entre paréntesis, porque es un producto como, es una especie de carbón que ha crecido mucho la exportación, es una empresa, así que probablemente no sea un nicho muy, muy atractivo para una gran cantidad de empresas. Pero lo que quiero resaltar sobre esto, bueno, y antes de llegar ahí, también tenemos los cables y los alambres de cobre principalmente, que es un producto que podría prometer bastante en el futuro. Pero lo que quería llegar con esta diapositiva es que dentro de las manufacturas diversas hay una gran gama de productos, que lo podemos ver, no, aquí no. Hay una gran gama de productos que se pueden empezar a explotar, ¿ya? Y hay ciertas tendencias que podrían favorecernos. Por ejemplo, los productos a base de cobre. Estos se van a empezar a demandar más por un tema de transición energética, ¿no? Por el tema del uso de aplicaciones eléctricas más que de combustión. Entonces, hay ciertos nichos de oportunidad que se tiene que explorar, pero se tiene que ver cada uno independientemente. Y ahí llegamos a las tendencias. Y estas tendencias podrían darnos algunas herramientas para ver hacia dónde está yendo la demanda de los productos en el sector manufacturas. Y una tendencia importantísima es la transición energética. El Reino Unido quiere posicionarse como uno de los hubs tecnológicos para las energías renovables. Y esto conlleva una serie de inversiones en productos renovables. Esto quiere decir cambiar la infraestructura, cambiar el parque automotriz, y eso requiere evidentemente líneas de transmisión y requiere cobre, requiere productos también manufacturados, ¿no? Ahí va a haber una inversión importante. El segundo punto es los impactos en las cadenas de suministro industriales que ha habido, principalmente porque Rusia era un gran proveedor de productos industriales y hoy en día están viendo nuevas fuentes de estos productos. Así, por ejemplo, se ha beneficiado mucho el zinc, pero también existen otros productos en el sector químico que se han beneficiado de esta tendencia. Y esencialmente, nuevamente, un tema repetitivo, sostenibilidad y transparencia en la cadena. En este caso, la transparencia en la cadena es súper importante. Tener una trazabilidad desde dónde viene el producto, cómo ha sido elaborado el producto, qué certificaciones se tienen. Son importantes para poder entrar y podría incluir sobre este punto algo más que son las especificaciones técnicas, ¿no? En este sector las especificaciones técnicas son muy importantes y tienen que cumplirse a detalle. Algunos productos que hemos identificado obviamente no son los únicos, pero que podrían dar espacio a una mayor cantidad de empresas. Tenemos los juguetes de textiles, básicamente, que son estos juguetes para niños, ¿ves? Como adorno, que se han puesto muy de moda. Ha crecido la importación. Artículos de joyería. Existen ciertas oportunidades para los artículos de joyería. No es un mercado fácil tampoco, pero hay algunas empresas que sí están empezando a posicionar algunos productos. Productos químicos como sulfato de cobre, las preparaciones capilares,
También es un mercado complicado. Hay algunos ejemplos exitosos en Europa, como es el caso de España, y que con un debido trabajo podrían trasladarse también al Reino Unido. Y después, bueno, perfumes y bolsos de mano, algunos artículos más de especialidad que puedan responder a la necesidad de un nicho de mercado, ¿no? De un tipo de producto específico y una calidad específica. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos culturales en la forma de hacer negocios con los británicos. Esta es una sección, bueno, bastante entretenida, tal vez quizás interesante, porque existe una forma de hacer negocios aquí que es importante reconocer. Esto va más, ya no en el punto de vista estadístico, sino más del punto de habilidades blandas. Y hemos resaltado aquí cinco puntos. El primero es la cortesía, y esto es algo que es muy característico del británico, especialmente del londinense, lo que llaman el politeness, ¿no? En la forma de comunicarse. Si bien no es una, en este caso no es una, no hay una comunicación muy directa como existe en otros países nórdicos, lo cual es una excepción a la regla, porque si, por ejemplo, uno va a cualquier país escandinavo o a Alemania, la comunicación suele ser muy directa, ¿no? Yo, I want this, yo quiero esto, esto lo quiero. En el caso del Reino Unido hay una combinación hay un balance muy importante entre cómo uno pide las cosas y ser directo. El segundo punto es la puntualidad, y esto es un tema muy, muy importante que hemos visto en la cancha. Es importante tener respeto por el tiempo de las otras personas. Es fundamental para que te tomen en cuenta, porque acá se construyen relaciones de largo plazo. Y si en el primera impresión uno no llega a tiempo a una reunión, sea virtual o sea presencial, eso ya desincentiva al crear una relación de largo plazo con el proveedor. Entonces es muy importante mantener una puntualidad al momento de hacer negocios. Como tercer punto, y esto también es muy británico, es el uso del humor y el sarcasmo en las conversaciones. Y esto es algo que a algunas personas los puede agarrar por sorpresa. El británico va a utilizar mucho el sarcasmo para identificar qué es lo que la otra persona está pensando o está tratando de hacer. Y también el humor. Y hay que tomarlo como tal y saber identificarlo para no caer en algunos errores sociales o malinterpretaciones. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Como punto número cuatro, la etiqueta, el business etiquette, es muy importante, sobre todo en el tema de jerarquías. Es importante mantener ciertas jerarquías en el modo de comunicación, sobre todo con empresas grandes. Las empresas pequeñas van a ser mucho más horizontales, pero si es una empresa grande, es importante mantener las líneas de comunicación al mismo nivel, ¿no? Si van a hablar con un CEO, es importante que el CEO de su propia empresa sea el que converse con ellos. Si van a hablar con un mando medio, debe ser de esa manera. Y no es que no van a responder, si es que hay un interés, igual va a haber una respuesta, pero es importante para ellos mantener ciertas etiquetas en los negocios, ¿no? Otro punto importante sobre esto es al momento de tener una conversación, de acercarse a un cliente, es importante tener una buena imagen, tener una perspectiva seria y, sobre todo, tener un compromiso con lo que uno dice. En ese caso, sí son blanco o negro. Si uno se compromete a una fecha, esa fecha tiene que llegar. Si no puedes comprometer a esa fecha, entonces uno debe decirlo, porque van a valorar más que se lo digan desde el inicio a que les den un rango y después, bueno, después vaya un poco, se retrase un poco y lo van pateando. Eso aquí
da una imagen muy, muy mala. Y nos ha pasado antes, nos ha pasado antes, por lo que es muy importante mantener eso en mente. Y finalmente, un punto que empieza a cobrar cada vez más importancia, si bien acá hay la dedicación al trabajo es muy grande, es muy importante, lo cierto es que cada vez más se empieza a valorar también el balance. Y por un tema de horarios, a veces puede que alguna empresa perciba negativamente si es que se lo trata de contactar constantemente en fuera de horarios de oficina o haciendo reuniones tal vez muy tarde. Es importante tener eso en cuenta porque cada vez más se está moviendo hacia ese punto. Tal vez los más tradicionales aún mantienen ciertas, se permiten tal vez ampliar el horario, pero en las generaciones nuevas es importante tomar esto en cuenta y evitar básicamente caer mal al comprador. Así que estos 5 puntos, si no son estadísticos, quería también resaltarlos, creo que son importantes al momento de hacer negocios en el Reino Unido. Y sobre todo, bueno, es importante estar acá, tener una presencia constante y tratar de desarrollar una relación de largo plazo. No son buenas las relaciones que empiezan por algo simplemente esporádico para salir de paso y no lo vuelven a ver. Normalmente, aquí tratan de buscar relaciones que sean mantenidas en el tiempo y por eso es tan importante la cortesía, la puntualidad, el cumplir con los plazos, cumplir con lo que uno se compromete, porque una vez que uno tiene un proveedor, no lo cambia, no es tan fácil cambiarlo. Incluso te pueden permitir variaciones en precio, pero mientras que la relación sea sólida, se mantendría el negocio. Y llegando aquí, quiero agradecerles por su tiempo y abrir el espacio a algunas preguntas que puedan tener. De nuevo, mi nombre es Andrés Duani, especialista de desarrollo de negocios de Prom Perú en Londres. Ese es mi correo y estamos aquí para servirles y para apoyarlos en lo que necesiten en este mercado. Muchas gracias. La primera pregunta sería de Lisbeth. ¿Cuáles son las principales ferias para participar en lo que respecta al sector textil? Sí. En el sector textil hemos la principal feria es la Pure London, que es una feria que tiene dos secciones, la sección de Pure, que está enfocada a marcas, y la sección de Source o Source Fashion, que está enfocada más al suministro. Nosotros hemos participado ya 2 años en esa feria con resultados mixtos. En algunos casos fueron buenos, en otras no tanto. La sección de sourcing en uno de los años se vio abarcada casi totalmente de proveedores de China. Y esto, claro, no es exactamente no es el mismo producto, no es nuestro competidor directo y por lo tanto a veces no atrae al comprador que nosotros queríamos. Sin embargo, la última edición estuvo bastante mejor y de hecho nosotros estamos en conversaciones con los organizadores de la feria para modificarla de cierta manera y poder atraer al comprador que nosotros queremos. Lo bueno es que es una feria que está muy abierta al diálogo. Entonces, podemos hacer algunas cosas con ellos. Queremos participar nuevamente el próximo año. Me parece que es en el primer trimestre del año. Queremos participar, pero tenemos que negociar también con ellos para que se pueda atraer al comprador adecuado. Ah, y más allá de eso, también hay otra feria también del mismo rubro que se llama Scoop, pero está enfocada más a marcas, solamente a marcas, ¿no? De especialidad y de lujo. También existe un segmento importante y si alguno está pensando entrar con una marca, ese podría ser una buena opción para contactarse con alguna gente, por ejemplo, o algún distribuidor que quiera tomar la marca aquí en el mercado. En ese caso, sí,
para el sector de confecciones, si quieres entrar con una marca, es muy importante tener un rep. Tener un rep, tener una gente que te pueda mover el producto aquí en el mercado es sumamente importante. Y esa es una feria que podrías utilizar para contactarte con alguno de ellos. Correcto. Correcto, Andrés. Tenemos una siguiente pregunta de Ricardo Chumbitasi. Nos menciona 6 estadísticas sobre envíos de café tostado y molido. El café tostado y molido, muy poco, muy poco. De hecho, ni siquiera lo hemos puesto ahí. La gran mayoría se exporta verde. Es una buena pregunta. O sea, hemos tenido algunas experiencias en donde hemos tratado de colocar productos ya tostados, pero no hemos visto, aún por lo menos, no hemos visto una receptividad muy grande en la línea, porque gran parte del producto entra a través de traders, entra a través de los de traders relativamente grandes, y luego se procesan acá o se procesan tal vez en Europa y se reexportan aquí al Reino Unido. Entonces, al tener ya una cadena de suministro bastante buena, son súper competitivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para o qué haríamos para competir con ese producto? Si ya existe una cadena bastante eficiente, competitiva, y tienes buenos tostadores europeos que incluso con el café peruano y con la denominación Perú, porque eso sí se ve, ¿no? Hay mucha denominación Perú o Guatemala o, no sé, Brasil, pero procesado en Europa, ¿cómo competimos con ellos, ¿no? La opción que nosotros hemos visto es que, o la forma de competir, es crear una historia, ¿no? La creación de historias es una herramienta potente para el mercado. Por ejemplo, tener trazabilidad de quién cultivó ese café, dónde se procesó, cómo se procesó, qué certificaciones tuvieron, a qué familias han apoyado. Esa es una idea interesante, pero para ser sincero, todavía no hemos logrado introducirla al mercado británico con mucha fuerza, ¿no? Hay que buscar al comprador adecuado. Y no son muchos, no son muchos. No tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde el tema de los roasters, o sea, de los tostadores y de las tiendas boutiques de especialidad de cafés, es mucho mayor. Acá en Reino Unido la cultura de café es un poco distinta, pero habría que ver cómo evoluciona en los próximos años, y sin duda que podría haber algunas oportunidades si se vende bien el producto. La siguiente pregunta es... Solo creo que hubo como una pregunta de seguimiento que dice, hay productores que quisieran exportar no solo grano verde, sino con valor agregado y básicamente cafés especiales de altura. Y sí, eso es exactamente lo que estamos conversando, ¿no? El café peruano es muy bueno. El café de altura sabemos que tiene un reconocimiento importante. Pero la forma en cómo lo tuestan y dónde es lo que le termina dando gran parte del sabor. Entonces, si tienen ya tostadores europeos que son bastante buenos, nosotros podemos querer exportarlo, pero la pregunta es no si queremos exportarlo, pero si podemos competir desde el Perú. O sea, ese es el reto, ¿no? Colombia, por ejemplo, Colombia, que tiene pues muchos años en el tema del café, tiene marcas, la marca nacional, ¿no? Valdez, y sí venden el producto, no tanto como en Estados Unidos, me parece, pero claro, es una empresa muy grande que ha invertido mucho también en marketing. Entonces, nuestra estrategia tendría que ser más focalizada. Es algo que sí nos gustaría hacer, pero necesitamos tener también la demanda, no solamente la oferta, sino tener la demanda del producto y poder posicionarlo. Definitivamente que va a ser nicho, no podría ser algo muy masivo, pero en algunas tiendas boutiques podría darse, tal vez. Correcto. La siguiente pregunta sería si existe alguna iniciativa de negocios en servicios tipo B2B, no solo sobre productos.
De nuevo, perdón. Si es que existe alguna iniciativa de negocios en el sector servicios tipo B2B, que no sea solo de productos, ¿no? Servicios. Este año, a principios de años, estuvimos trabajando con un grupo de empresas, sobre todo más haciendo algunas prospectivas sobre cómo podríamos impulsar los negocios o los servicios. Tenemos principalmente por el lado de la animación. ¿Ya? La animación es uno de los sectores que somos más competitivos, por más de que acá tienen buena producción, pero por temas de costo de mano de obra, sí podríamos ser competitivos porque además tenemos la calidad. O sea, tenemos calidad y un costo bastante bueno. Entonces, en ese sentido, sí se podría competir. Cuando analizamos el sector en ese momento, hicimos varias llamadas, quisimos tocar varias puertas y nos dijeron que, bueno, que en ese momento no estaban interesados, que no estaban teniendo producciones nuevas, que tenían un proveedor. Cambiar al proveedor no es tan fácil porque quieren estar seguros de la calidad y quieren estar seguros de que se pueda trabajar constantemente. Además, tienen también competencia importante, competencia en Asia, en donde hay una cercanía cultural inmediata con el Reino Unido y a veces prefieren orientarlos hacia, más que nada por conocimiento, ¿no? Porque dicen, no, habla el mismo idioma, tenemos una relación cultural de muchos años, entonces hay un trabajo detrás de eso para cambiar el chip que es importante, pero sería cuestión de también trabajar de la mano de quienes quieren proveer los servicios. Y este es un tema muy importante porque nosotros, desde el lado de la facilitación, no es suficiente si es que hay un sector que quiere promocionarse, por ejemplo, el sector de las animaciones, y toma al mercado del Reino Unido como prioritario. Ellos mismos tienen que unirse y hacer presión junta para que nosotros podamos vender un portafolio de empresas, ¿eh? Y generar una estrategia alrededor de eso. Cuando hemos conversado con ellos, si bien es interesante para los proveedores de servicio, el mercado británico, por ahora han estado enfocados más en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, tal vez España un poco. Pero si hay una organización de varias empresas que quieran abrir el mercado, sin duda que es algo que podemos analizar, ver qué formas y en qué espacios generar contacto con potenciales compradores. Correcto. Tenemos la siguiente pregunta de Golber Arevalo. ¿Si hay posibilidad de exportar a través de Marketplace? Marketplace como Amazon, por ejemplo. Sí. Nosotros hicimos un proyecto hace como un año. Hicimos un proyecto directamente con Amazon y fue para productos, para alimentos procesados, para snacks. Queríamos explorar cómo funcionaría el canal. Algunas cosas salieron bien, pero también tenemos algunos aprendizajes para más adelante. La venta no fue lo que esperábamos. El Amazon en particular es bastante competitivo, es muy, muy competitivo. Y la forma en que lo hicimos, en realidad, lo armamos a través de un seller autorizado. Entonces, logramos tener a un seller autorizado que nos pudiese recoger la mercadería y mandar directamente para ser atendida por Amazon, lo que se llama el FBA, ¿no? Fulfillment by Amazon. Lo hicimos de esa manera, pero los costos logísticos fueron bastante altos y sobre todo para el tema de alimentos puede no haber sido el match correcto, ¿ya? Los márgenes no daban como para subir mucho los precios y aguantar la presión logística. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen muchas empresas? En realidad, las empresas tienen que ir por diferentes canales. Tienes que ir por un canal de distribución y luego utilizar las plataformas online para tener presencia. Así como cuando uno tiene una tienda y tiene presencia
de sus marcas, también tienes que tener presencia online. Pero eso no solamente te va a facilitar venta online, sino que te facilita venta en High Street, o sea, en las tiendas físicas. Pero es importante, al menos en nuestra opinión, en la opinión de la oficina, es importante poder ir por diferentes medios, diferentes canales. Solamente Marketplace, solamente Amazon, capaz que alguien lo puede lograr si tiene una cadena logística muy, muy eficiente. Pero tal y como lo hemos visto por ahora, pareciera que no, que es que hay que buscar multicanal y usar Amazon o usar las plataformas virtuales como parte de la promoción del producto. La siguiente pregunta es de Carlos. ¿Dónde puede encontrar información respecto a la demanda en Reino Unido del tinte de cochinilla? Nosotros podemos, el gobierno británico tiene estadísticas, principalmente estadísticas de importación. Existen algunas bases de datos que nos permiten ver también montos de venta retail. Podemos, sin duda, sí podemos facilitarles esa información si nos escriben a los correos. Podemos mandarle información sobre cómo ha ido desempeñando el mercado británico desde aquí. Pero las últimas estadísticas que vi, si mal no recuerdo, ha sido cuanto más estable, como que no ha crecido mucho la importación de colorantes como la cochinilla. Ha sido más bien estable o en algunos casos descendiente. Pero tendría que confirmar de nuevo. No tengo esas estadísticas en la mente. De hecho, sí se las podríamos facilitar. Tenemos una última consulta de Gabriel. Nos dicen si existen expectativas de facilidad en procesos debido al nuevo puerto de Chancay. Bueno, el puerto de Chancay principalmente estaba previsto más para facilitar el comercio con Asia, ¿no? ¿Cuánto impacte hacia Europa? La verdad que no sabría responderte exactamente cómo impactaría esa Europa. Sé que es una puerta gigante para Asia. Y sobre todo que va a permitir exportar minerales y etcétera. En el caso del Reino Unido no estoy seguro cómo impactará. Pero habría que ver si es que impacta mucho en los costos. No estoy seguro de ese análisis logístico. Una última consulta de Jenny Tito. Nos comenta si es que puedes un poco más darnos información respecto a la Feria Scoop. Sí. En Scoop participamos primera vez este año, a inicios del año. Se da casi al mismo tiempo que la de Pure. Es una feria relativamente chica que está enfocada en la promoción de marcas. ¿Ya? Pure también tiene algo similar. ¿Ya? Son bastante, bastante parecidas, pero Pure es más grande en el sentido que Pure tienes tanto la parte sourcing como la parte de marcas. E incluso dentro de Pure, que es la parte de marcas, tienes como nuevas marcas, ¿no?, para desarrollar. En Scoop, si bien es parte del grupo también, pues fue comprada por Hive, que es la empresa que lidera el grupo. Es un poquito el concepto es el mismo, ¿no? Es una feria más chica para buscar representaciones, para buscar agentes y exponer tus productos con marca propia. Sí, bueno, primero muchas gracias. Creo que hay, si no me equivoco, hay una pregunta más por ahí sobre el jengibre y la cúrcuma. Si lo respondo rapidito. Han crecido, tanto la exploración de jengibre como cúrcuma van creciendo, pero sí hay una cantidad de oferta muy, muy grande también. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hay espacios, es un producto que se está demandando, pero que además hay muchas empresas de Perú que quieren entrar al Reino Unido, y no solamente el Perú, pero de países como India, por ejemplo, en el caso de la cúrcuma y el jengibre también, y China. Hay mucha, mucha competencia. Entonces, hay que tener mucho,
mucho ojo, no solamente con la parte de la oferta o con la parte de la demanda, sino también con la parte de la competencia. Y en segundo lugar, algo que también ha pasado mucho y es algo que no me había pasado antes cuando estábamos, bueno, yo estuve un tiempo también trabajando en la oficina en Los Ángeles, no nos había pasado allá y nos ha pasado aquí ya más de una vez, y esto es algo que hay que tener ojo, bastante, bastante cuidado, es que muchos de los comercializadores de jengibre y la cúrcuma son compradores pequeños y hasta yo te diría un poco informales, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque hemos tenido casos en donde la mercadería o la rechazan, entre comillas, o dicen que está mala y después pagan un descuento o hay problemas en los pagos. Ahí sí les diría, tengan mucho cuidado con ese tipo de proveedores, o perdón, de clientes que hay, lamentablemente hay aquí en el Reino Unido. Hay que analizarlos bien, tratar de conseguir alguna referencia y en todo caso utilizar los mecanismos que te da el banco, las cartas de, por ejemplo, las cartas de crédito, o otro tipo de seguros para proteger un poco la gestión. Pero después de eso sí hay un mercado creciente, pero yo diría es creciente, pero al mismo tiempo también hay una gran cantidad de oferta. Y bueno, nada más complementar que les agradecemos mucho su tiempo, estar aquí, el interés en el mercado británico. La verdad que es un mercado que ofrece muchas oportunidades, es una economía muy grande y que de cierta manera no ha sido natural para el empresario peruano, no ha sido un mercado natural. Hoy en día contamos con dos elementos claves para hacer negocios que antes no teníamos. Y uno es la excepción de la visa. Ya no se necesita visa para entrar al Reino Unido. A partir del próximo año va a ser solamente un formulario, me parece. Pero no se necesita visa. Y en segundo lugar, se está abriendo la ruta directa Londres-Lima por LATAM, que va a ser también algo muy, muy interesante, sobre todo para el tema de negocios. Esos dos puntos son bastante importantes en la relación. El tercero sería el fortalecimiento general de las relaciones comerciales, que hace que Perú empiece a sonar un poco más y da confianza también. Así que creo que estamos en un buen momento para ver al mercado del Reino Unido, ver desde un punto de vista estratégico dónde queremos jugar, con qué productos y cómo hacer para entrar a ese mercado. Y sin duda se van a abrir algunas oportunidades para crecer en el futuro. Así que nada, muchas gracias y cualquier información adicional, de nuevo pueden contactarme ahí al correo. Sé que hay una plataforma en donde tienen que ingresar las solicitudes. Igual, si me escriben a mí también se las voy a pasar porque tengo que seguir los procesos de PROM Perú. Pero nada, espero que les haya gustado la presentación y espero verlos por aquí en algún momento.